Y Dante va a cocinar con lo que hay en la heladera. No. ¡Opa! Hoy me tienen de penitencia. Con lo que hay en la heladera. No, vino acá con los cajoncitos de siempre, traía pescadito. No, no, no. Cociná con lo que hay en la heladera, rebuscátela. Estoy preocupado, no sé. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué habrán dejado dentro, lagarto? La verdad que no sé. Eso estaría bueno que vos sepas estoy, ahora. Estoy como bastante preocupadito, ¿eh? Esto. Esto es lo que nos pasa a todos cuando llegamos a fin de mes y está media pobre la heladera. Cocinamos con lo que haya. ¿Qué hay en la heladera? No me animo a abrir, lagarto. Abrí, a ver. Vamos a ver qué hay. ¿Qué hay? Upa, no me dejaron... Papas. Está muy pobre esta heladera, lagarto. Me parece que esta vez se pasaron, lagarto, ¿eh? Cuatro huevos, papas, una cebolla, un poco de manteca. Algo de queso. La colita de queso a rallar. Arroz. Arvejas. Arvejas, una lata de arvejas. Y harina. Pero no, me la... Sal. Dos huevos en la puerta, la guío, cuatro. Cuatro, es un poco mejor. Me la dejaron muy pobre, lagarto, en esta oportunidad, ¿eh? Bueno, rebúscatela. Bueno, ¿podemos hacer una comida rica, nutritiva, con esto poquito que hay en la heladera? Estoy seguro que sí. Déjame que busque en mi biblioteca a ver qué podemos encontrar y algo vamos a hacer. Cuatro huevos, un par de papas, perejil, queso, manteca, arroz. Mirá. Esto que eran arvejas. Arvejas. Harina. Bueno, de algún lado vamos a salir jugando. Déjame que piense un poco. El freezer ni lo toque, ¿eh? El freezer está clausurado. Acá no saques nada de ahí porque si no que vivo, ahí tienen comida. Claro. Bueno, no, bueno, buscátela con lo de acá. Vamos a ir pensando qué podemos hacer. Algo vamos a hacer. Claro que está bastante mejor que mi heladera, ¿eh? Claro que está bastante más llena que la mía, ¿eh? La tuya tiene más imán, el aquí. Y bueno, algo vamos a hacer, lagarto. Me voy a poner a pensar, a ver, ya se me están ocurriendo algunas cositas. Pensar, yo vengo en un ratito. Bueno, perfecto. Hoy cocinamos como nos va a pasar todo. ¿Qué estamos hoy? Hoy es 27. Si 27, no estamos todos fusilados con lo que hay, Ah, bueno. Yo abrí esta mañana, había un vaso de agua con el limón que exprimimos ayer adentro para ver si lo hacíamos rendir. Eso está peor todavía. Bueno, ya vengo.